160 años del natalicio del más universal de los cubanos, el hombre que traspasó su tiempo para perdurar en la vida y obra de cada uno de sus conciudadanos, nuestro héroe nacional y hermano José Julián. José Martí con esta ciudad se iniciaron en 1889, año en que se imprime en Nueva York la revista La Edad de Oro, ocasión en que le escribió su amigo Amador Esteban, asociado del Ateneo Cultural de Guantánamo, Centro La Luz. Es proponiéndole una carta original de Martí, escrita por el héroe el 30 de abril de 1895 y tiene la curiosidad de que es un párrafo. Él le pide a Emilio Giró que le deje un espacio. Emilio le está haciendo Dios una bueno carta. Y padre de infinita bondad, que visitas el alma de este pueblo en el corazón mismo de cada uno de sus hijos. Damos la gracia, damos gracias por esta tierra que nos diste como hogar insular. Que nunca dejemos de amarla, bendecirla y defenderla como hijos buenos lo harían con una mano. A ese maestro, al intelecto, al gran pensador, la calle Paula lo vio nacer, trayendo ríos cayó después, el que cultiva la rosa blanca en el corazón. Es un deber, escribió Martín, ese hombre excepcional. En representación de cada una de las instituciones fraternales que esta noche nos acompañan, fraternales, hermanos de otras provincias de nuestro país que han tenido la gentileza de acompañarnos.
ese maestro al intelecto, al gran pensador. La calle Paula lo vio nacer, trayendo ríos cayó después, el que cultiva la rosa blanca en el corazón.